vestido. Pero tiene unas fotos últimamente en Instagram. Sí, sí, sí. En donde muy vestido. Muy desvestidito. No estás. Escaso de ropa. Y queremos saber qué está pasando con esas fotos. O sea, miren esa foto, tenía 3 años. Si no le meten esta foto actual enseñando... ¿Se puede? Por favor, la pueden poner. Pues hay que ver adelante, míralo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira lo que dejaste ir, Libertad! Oye, mira, no, mujeres, y ponemos una tú y yo de esas. No, yo tengo. Exactamente. No tenemos unas de Mijares ahí guardadas. No, yo las tengo. ¿Crees que haya? Sí, sí. Claro. Pero tenemos... Así queremos ver también. Claro. Yo quiero decir una cosa, porque yo también tengo mi foto... ¿Y dónde está, güey? No, lo va a traer. No la va a traer. Como Carlito salió así en... ¿Sí? ¿Crees que está en Google la película, no? En tanga brasilera. A ver. Salió en tanga brasilera. Suma brasilera. Sí, ¿cuál? Es que te voy a explicar. Una, mi gordo. En ese entonces usaba... La tanguita. La tanguita. Vamos a ver. Y hasta tejida. Pero como así... Espérate. No estoy comprendiendo. O sea, que el hombre usaba tanguita, pues. Sí. Tanga tejida, papá. Y por la abuelita. Como si no se pusiera un costal. Sí. No, hombre, no. Un banana costalito, exacto. Ese es Tarzán, no, hombre, no. Tarzán. O sea, era el bikini, era un... ¿Estás buscando una foto tuya en tanga? Sí, espérate, ¿y quién te tejía? Maca, que no la publicó. No la publicó, Maca. Está en su álbum de fotos. Espérame, salí en una... Así tapado. Así se usaba, pero no tejida, porque se sale todo, ¿no? Entonces, sí, estaría complicado. Era una... Se enreda. Espido, normal. De los espidos, sí. No agarra bien. El nadador, ¿no? Uh-huh. Sí, como era que en la película, que hice con Lucerito. Con Lucerito. Sales con una tanga. Y de repente estamos en una alberca. Es verdad. Pero yo no sé por qué... ¿Es verdad? Me empezaban a meter cosas ahí. ¿Ah, cómo? ¡Gordo! A ver, ¿cómo pasó? Si no llenabas el traje. Una media, como en lugar de usar no, bolsa. No, lo que pasa... Pues no sé si querían que se viera más. Pues, porque de por sí es... A ver, es grande. ¿De por sí no se necesita? De por sí es grande, dice. De por sí es grande. Nos está llegando en este momento la tanga tejida. No. No manches. No, espérate, no, niños. No, espérate. Niños. Aquí, es que era de colorcito. ¿Me puedo acercar más? Ahí se ve. No, es que ahí no se ve. Y dice Manuel, pues es que era de colorcitos. Oye, pero todo bonito. Bien con Mijares. Ah, era de colorcitos. No entiendo por qué en la producción de la película querían rellenar. Pero sí, no sabes lo que hiciste, Manuel. Soy una bestia. A diferencia tuya. ¿Para qué lo dices? Dice, soy una bestia. Yo era una bestia, pero... ¿Por qué dices el pasado? Se ve todo bien, ¿eh? Era una bestia, no. ¡Claro! ¡Eso, gordito! ¿Pero ayer antes de guardarte cosas o no, eso? No, no me guardé. Yo no me guardé nada, Maca. Yo sí tengo que decir que mi foto... Acapulco, no me guardé nada. Es lo que hay. Es lo que hay. ¡Ay, Carlitos, qué bárbaro! ¡Ay, Carlos! Mijares, sí, adelante, es sí. Es que antes no había fotocho. Adelante, sí, pero como que no te veo mucha nalga. No, maestro. Ay, tenme mi teléfono, cara. Mira, de paletero embajada. No, sí, no. No, yo creo que sí tiene buena. Sí, muy ¿sí tiene buena nalga? Yo creo que sí, solo que está de frente. Yo creo que todo bien. Claro. Todo muy bien. Era guapo. Oye, yo estoy nerviosísima. Pero muy bien. Espero que no vayan a sacar nada de mí en ese aspecto. Porque todo menos modelo. Pues, ¿qué crees? Todo menos modelo. No lo vayan a hacer. Yo canto, no soy modelo. No, pero, oye... Oye, me dejaron una pregunta. ¿Hace cuánto fue esa foto? Más o menos. No, de verdad, no. Pon tú, ¿qué? No es por nada, no. A ver, eso fue hace 3 semanas. Mira. Se ve por el pixel de la foto de muy nuevo. Ahí nos va a buscar otras mejores. Aquí ganabas de corista del Bola. Pero claro. Claro, entonces esto... Maluma, esto puede haber sido en 1988. Aquí también hay unos... Pero ¿saben qué pasa en las prensas? Porque ¿qué prefieren? Ah, ok, ya. Ay. No van a hacer quedar tan mal. Esto todo bien. ¡Es Mijares! No. Oye, no, perdóname. No, mira, no, tampoco es hermoso, no, manches. Y eso está normal. Maluma, que yo lo sigo en redes, sube unas fotos... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Todo muy bien. ¡Ay, Dios! ¡Maluma! ¡Yo no, niña, señor!
Pero es que no sé de quién es. Este Maluma traje de baño. Es como buscan esto. Maluma traje de baño. Google. Maluma traje de baño. No voy a tener suerte. Antes como que no era de tanto de enseñar, ¿no, amigo? ¿O sí? Digo, con pasión de los jóvenes. Ay, pues antes no era de enseñar tanto y no viste eso. No, pero él no estaba enseñando, estaba filmando, estaba haciendo algo y se la tomaron. Antes no se usaban los cuadritos en la panza. Antes se usaba, ¿qué? Voy a poner Alan Tacha. ¿Cómo se usaban? Plumones, plumones. Antes no se usaba el lavadero, se usaba lavadora. Eso es lo que me dice mi papá siempre. ¿Qué? Me dice eso, Juan Luis, ¿tú crees que a tu mamá le gustaban los cuadritos y eso? A ella le gustaba así, grande, peludo, aquí, así, todo. ¡Claro! Y yo le pregunto a mi mamá y efectivamente mi mamá me dice, tiene toda la razón, ahora la época ha cambiado muchísimo, los jóvenes ya son muy diferentes, pero antes, Juan Luis, a mí me gustaría que tu papá se dejara todo el pelo. ¡Miren, qué hermosa foto! Perdón, ya que estamos enseñando. ¡Ah, tengo la misma! Miren nomás. Hijo de la... Es la mismita. Ya. Okay. ¿Así? ¡Ese soy yo, güey! ¡Ese soy yo! Pero este es Alan. ¡Ese fue hace poco! Este trae su lavadero. Este es su lavadero, pero con unos cuantos kilos de ropa sin lavar. ¡Esa es mi lavadora, güey! Este trae el lavadero, pero ya se lo comió. La lavadora con la ropa encima. La lavadora con la ropa.